Atrás queda el verano. Llega el otoño y con él la vuelta a las aulas. Cerca de 14.000 escolares cursarán enseñanzas de régimen general en los 57 centros de la provincia, repartidos en sus 776 aulas. La importancia de la educación la ha convertido en centro del debate político en los últimos tiempos. Queremos calibrar cómo se vive este debate en tierras sorianas. Comenzamos nuestro recorrido con los padres de los alumnos. Nos citamos con una histórica del asociacionismo a la que preguntamos el porqué, la razón última para que no exista una federación de padres y madres de alumnos en la capital y en la provincia. Porque hubo gente muy vinculada, fuimos un equipo muy incluido dentro del sistema y nos preocupaba todo lo que podíamos aportar y lo que podíamos mejorar, ¿no? Pero en el 2012 hubo unos cambios, ya sabes que siempre hay que renovar todas las juntas directivas y lógicamente es bueno que se renueve, pero si el que renueva no toma con arrestos suficientes para poder continuar o no tiene ideas o no tiene equipo detrás humano que le responda, no hay una recompensa positiva. No hablamos solamente de económica, evidentemente no hablamos, no son puestos remunerados, ¿no? Pero si hay algún tipo de contraprestación, siempre es negativa, porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú, siempre es algo criticable. Hay mucha información en la calle, pero si preguntas, nadie sabe qué es la LOMCE, por ejemplo. No. Nadie sabe y probablemente en el fondo de su corazoncito piensan, me interesa saber, me preocupa, me afecta en algo. Realmente los padres, de forma general, hablo, no sabemos en qué medida, en qué grueso afecta un cambio de ley. Desde la experiencia en la última década, ¿en qué ha cambiado la escuela, el colegio, la educación soriana? Yo creo que ha cambiado mucho, fíjate, creo que se ha modernizado bastante. Tal vez las ideas han estado por delante de aquel que ha tenido que llevarlas a cabo. Y cuando llevamos 10 años dando clases de una manera determinada, que nos impongan, que nos insten a hacerlo de otra manera, con una renovación, nos cuesta. Como mínimo es pereza. Una última pregunta. Si la educación, que lo es tan importante para el futuro de las nuevas generaciones, porque parece que siempre se utiliza, ¿no?, como arma arrojadiza, viene un gobierno, cambia la ley, viene otro, la vuelve a cambiar, porque no hay unas directrices generales. Si no estuviera ni la sanidad ni la educación, no habría conversaciones políticas, probablemente. Yo estoy convencida que es la única herramienta que les queda para poder argumentar cambios dentro de la política. Alguien vendrá que bueno te hará, y esa es la presunción, ¿no? ¿Aquello que no viene en los libros se enseña adecuadamente? Qué pregunta. Fíjate, deberíamos enseñarlo en casa. Y yo creo que por desgracia de los padres, porque eso yo siempre lo he dicho, es un toque de atención a los padres, no dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos y a ese tipo de educación. Otro pilar fundamental es el profesorado. Soria cuenta este año con 1.478 docentes. Sin embargo, las demandas del profesorado y de los sindicatos que les representan se centran en que muchos de ellos son interinos. Bien, Nuria, cuéntanos, como miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, cuéntanos, vosotros vivís el día a día de la educación aquí en Soria, ¿cuál es el estado de la educación? Pues desde nuestro punto de vista, pues manifiestamente mejorable. Con todos estos años de crisis, la educación se ha resentido muchísimo y aquí lo hemos notado bastante, sobre todo teniendo en cuenta la ruralidad que tiene Soria y bueno, la dispersión geográfica
Y bueno, en general la parte de esto, aparte de la crisis que ha mermado de recursos a los centros económicos, de recursos humanos, ha habido una sangría en trabajo para el profesorado. También ha hecho mucho daño la implantación de la LOMCE, porque desde nuestro punto de vista hemos sido críticos siempre con esta ley, una ley retrógrada totalmente. Se han visto aumentadas nuestras horas de trabajo, unas cargas lectivas importantes, disminuido nuestros salarios, igual que el resto de funcionarios, pero ha sido pues una pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando desde el año 2009 de en torno a un 20%. Has tildado de retrógrada, creo recordar, la LOMCE, que la convierte en algo tan retrógrado. Pues es elitista, segrega e intenta ir apartando del sistema a los que en una edad muy temprana parece que manifiestan cierta incapacidad hacia los estudios. Esta ley, otra de las cosas que ha hecho terribles es olvidarse por completo de todo el tema de la diversidad. No hace este curso concretamente, apenas hay dotación presupuestaria para todo el tema de alumnos con necesidades educativas. Miramos también al mundo rural. Viajamos hasta Santa María de Huerta. Conservan su escuela con 4 alumnos, de diferentes edades. Es el mínimo establecido, unidades educativas de 4 escolares. 3 de ellos son de origen marroquí. Cuando eche el candado la escuela, se verán obligados a inscribirse en Arcos de Jalón. Hay muy poquísimos, son 4 alumnos en total, son muy pocos. O sea, que tampoco hay tanto situación en este colegio. Son pocos y de diferentes edades, además. Son de muy diferentes edades. De 11, luego hay de 9, de 4 y de 7 más o menos de 6. Hombre, pues para enterarse en clase, para estar cada uno de diferente curso, pues yo creo que sí que está bien para, o sea, cada uno se entera, cada uno lleva su lección. El profesor pues también creo que lleva, o sea, se apaña un poquito mejor. La llegada de la LOMCE, que se comenzó a aplicar el pasado año, no ha sido fácil. Cuenta con muchos detractores y ha supuesto la adaptación de libros de textos. Una medida también controvertida. El debate ha llegado a las librerías. Este año ha habido cierta incertidumbre y también cierto retraso en la llegada de los libros, ¿no? Bueno, ha sido, entre comillas, un pequeño caos. Todos los años siempre hay problemas porque hay libros que se agotan, que no hay previsión en las editoriales de, bueno, pues de unas cantidades a lo mejor más grandes. Pero este año se ha visto agravado porque con la aplicación de la LOMCE en cursos distintos a los del año pasado, sobre todo en la ESO, en primero, tercero y en primaria, pues quinto y sexto, bueno, pues no ha habido suficiente previsión de libros. El niño tiene que tener los libros y, sobre todo, la falta de poder decir qué día van a venir. ¿Cambia mucho el contenido de un libro de una ley educativa a otra en el mismo curso? Yo creo que no. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay asignaturas que han variado. En la ley anterior existía conocimiento del medio. Ahora mismo ya no existe. Ahora existe ciencias naturales y ciencias sociales, como existía antes. Entonces, claro, al ser un tema nuevo o una asignatura nueva, no tiene que cambiar todo. Luego los demás, pues ya te digo, algo siempre varía. ¿Quién gana con tanto cambio? ¿Las editoriales? No sé si el sector. El sector no, porque lo que la gente no sabe es que todos los libros que a mí me sobran yo no los puedo devolver. Entonces claro, es un libro muerto. Yo tengo libros del año pasado que este año no los he podido vender. Entonces los libros van directamente a la basura. O sea, no es el que haya cambios no nos beneficia. A la editorial, me imagino, si no tiene ninguno y tiene que hacerlos, es mejor hacerlos nuevos porque habrá más demanda. En los últimos años, cursos, ha habido iniciativas, el hecho de que se heredasen unos libros, otros entre hermanos y demás. ¿Cómo ha afectado al sector?
Bueno, se nota, la verdad que se nota, no podemos engañarnos que eso en el momento que no, que todo el mundo puede no necesitar todos los libros, siempre baja. Antes tú veías como todo el mundo venía a pedirte todos los libros y tenían, pues digamos que 8 o 10 libros que necesitaba. Ahora son 2 cuadernillos, uno que es nuevo, 3, 4. Entonces afecta, claro, económicamente nos afecta, pero también entendemos la situación que hay en las familias, el poder usar. Yo reconozco que cuando yo estudiaba, todos los del barrio, bueno, aunque era de un pueblo, pues si te podían dejar un libro, lo usabas. La educación desde los primeros años en la escuela consiste en ir superando etapas. El fin último es el mercado laboral. En este sentido, la formación profesional se presenta como una importante antesala de cara a lograr un puesto de trabajo. Vamos a ver, las empresas demandan trabajadores formados. Entonces, las empresas, si necesitan trabajadores y no hay trabajadores formados en el mercado, contratan trabajadores sin formar y los forman ellos. Pero si hay trabajadores formados en el mercado o personas formadas en el mercado, pues lógicamente van a seleccionar aquellos que ya vienen formados de la, digamos, del sector educativo. Y junto con la formación profesional, la vida universitaria. Son cerca de 2.000 los alumnos que cursan sus estudios en el campus de Soria. Son 6 titulaciones, más otros estudios complementarios. En ciernes, la Universidad del Deporte. El momento de la Universidad del Deporte. Es decir, estamos hablando de un centro que nacerá, irá implantando sus titulaciones como centro adscrito a la Universidad de Valladolid, y esas titulaciones serán tramitadas desde la propia universidad, quedarán siempre gestionadas por la propia universidad, sin que eso signifique que el propio centro pues pueda ir planteando su crecimiento, y si el día de mañana, dentro de unos años, quieren dar el paso de constituirse como universidad, pues poderlo dar. Se le llama a Soria la pequeña Finlandia, por el concepto de alto nivel de calidad en lo educativo, y eso también se traslada al universitario. Valoran eso, valoran la seguridad, la cercanía, eso también viene, es una valoración que viene por parte también de las familias, de los padres. Han establecido una serie de líneas de apoyo a las familias más necesitadas para que no haya ni una sola persona que quiera estudiar, que se haya quedado fuera de poder realizar sus estudios por falta de recursos. La crisis ha puesto en jaque a muchos sectores, pero también ha puesto en valor iniciativas como el programa Releo, destinado al intercambio de libros de texto. De forma paralela, las ayudas siguen creciendo como símbolo de la recuperación. Por delante, cerca de 9 meses para continuar mirando al futuro con responsabilidad y con la importancia de formar a las generaciones del futuro. Yo quiero que los niños de hoy mañana gobiernen de la mejor manera, de la forma más equitativa posible, en un marco lo más limpio y lo más transparente posible, para que a mí se me ofrezcan las mayores y las mejores ventajas para mi vejez. Entonces, solo se puede conseguir algo así, o se puede pretender conseguir algo así, cuando tú das una buena formación, una buena educación.